Chief. I want you to turn with me, please, to the book of St. Mark. Quiero que la abra al Evangelio de San Marcos. I'm reading tonight from the 8th chapter. Voy a leer del capítulo 8. And if God helps me to preach, y si Dios me ayuda a predicar, this could well be one of the most important messages you've ever heard. Este podría ser uno de los mensajes más importantes que has oído. These are the words of the Lord Jesus Christ. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. And this is what is said. Y esto es lo que dice. When he had called the people unto him, y llamando a la gente a sus discípulos, he said unto them, les dijo, whosoever will come after me, si alguno quiere venir en pos de mí, let him deny himself, niéguese a sí mismo, and take up his cross and follow me. Tome su cruz y sígame. For whosoever will save his life shall lose it. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. But whosoever will lose his life for my sake in the Gospels, y todo el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio, the same shall save it. La salvará. For what shall it profit a man? Porque qué aprovechará el hombre, he shall gain the whole world, si ganare todo el mundo, and lose his own soul, y perdiere su alma. Or what shall a man give in exchange for his soul? O qué recompensa dará el hombre a cambio de su alma? I want to use for a subject tonight, quiero utilizar como un tema en esta noche, the worth of the human soul, el valor del alma humana. Would you bow your heads, please? Inclinen sus rostros, por favor. Heavenly Father, as we minister, Padre Celestial, al ministrar tu palabra, I must have thy help. Tengo que tener tu ayuda. I must have thy touch. Tengo que tener tu toque. I must have thine anointing. Tengo que tener tu unción. Not only upon my person, no solo sobre mi persona, but anoint Brother Black as well. Pero unge al hermano Black también. Anoint the people to hear and receive of thy word. Unge al pueblo para escuchar y recibir tu palabra. Help us to take men to the very edge of eternity. Ayúdanos, Señor, a llevar a los hombres a los umbrales de la eternidad. And I will ask it all in the mighty name of Jesus. Y lo suplico todo en el poderoso nombre de Jesús. And everyone said amen and amen. Y todos dicen amén y amén. In the 16th chapter of the book of St. Luke, en el capítulo 16 del Evangelio de San Lucas, Jesus Christ told a story, Jesucristo contó una historia, that was so horrifying it beggars description, una historia horripilante que es difícil de describir. Jesus Christ actually described a soul that went to hell. Jesucristo describió un alma que fue al infierno. I want you to hear that again. Quiero que escuchen eso nuevamente. He actually described an eternal soul that went to an eternal hell. Él describió un alma que fue al infierno eterno. He told about the flames of fire. Habló acerca de las llamas del fuego. He told about the torment. Habló acerca del tormento. He told about the horror of it all. Habló acerca de ese horrible episodio. I would pray that you would listen tonight as you have never listened before. Y espero que presten atención esta noche como nunca antes lo han hecho. Because your soul, porque tu alma, yes, I said your soul, sí, dije tu alma, is worth more than anything in this world. Tiene más valor que cualquier otra cosa en este mundo. Actually, it is worth more than the entire world. La verdad es que tu alma vale más que todo este vasto universo. First of all, tonight I want you to look at the creation of the human soul. Primero que todo quiero que en esta noche veamos la creación del alma del hombre. The Bible tells us in the book of Genesis. La Biblia nos declara en el libro de Génesis. That man was created in the image of God. Que el hombre fue creado en la imagen de Dios. I want you to understand that. Quiero que entiendan eso. To be like God. Ser como Dios. God intended for man to be like himself. El deseo de Dios es que el hombre fuese como él. I want you to think of that. Quiero que piensen sobre eso. To be like God. Para ser como Dios. But what is man like today? Pero como qué cosa es el hombre hoy? Too often man is full of hate. Muchas veces el hombre está lleno de odio. Full of greed. Lleno de avaricia. Full of bitterness. Lleno de odio y rencor. The whole world today is in a mess. El mundo entero hoy se encuentra en un estado caótico. There are wars and rumors of war. Hay guerras y rumores de guerras por todo lado. Famine and poverty. Hay hambre y pobreza. What
Because God did not create man for this conclusion. Porque Dios no creó al hombre para que él estuviese en esta condición. He created man to be loved. Lo creó para que este fuese amado. To be an extension of God. Para que él fuese una extensión de Dios. I want you to think of that. Quiero que piensen sobre eso. Many of you that sit in this stadium Muchos tonight. Muchos de los que están sentados en este estadio esta noche. Millions of you by television. Millones de ustedes por televisión. Profanity pours out of your mouth. Palabras obscenas fluyen de tus labios. It's a dog eat dog attitude. Es una actitud de odiar el uno al otro. You'll step on whomever you have to get ahead. Usted empuja a otros al lado, pisa encima de ellos para que usted pueda triunfar. You don't care who you hurt. A usted no le importa quién le hace daño. You have little regard for your fellow man. Usted tiene poco respeto por sus semejantes. You're not like God. Usted no es como Dios lo creó. And I want you to understand this. Y quiero que entiendan eso. The devil has painted God with a black brush. El diablo ha pintado a Dios con un pincel negro. The Bible tells us this. La Biblia nos dice lo siguiente. It says that God is love. Nos dice que Dios es amor. God is love. Dios es amor. God is the epitome of love. Dios es el cuadro del amor. I do not bring you tonight a God of hate. En esta noche no les presento a un Dios de odio. Because he is not a God of hate. Porque él no es un Dios de odio. I do not bring you a God of anger. No les presento a un Dios que está enojado. For he is not a God of anger. Porque él no es un Dios de ira. But I bring you a God of love. Pero les traigo un Dios de amor. That loves us so much. Que nos ama de tal manera. That loves this entire human race. Que ama toda la raza humana. Hallelujah! 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 That's the picture that I want to draw for you tonight. Ese es el cuadro que quiero pintarles esta noche. A God that loves you so much. El de un Dios que te ama grandemente. That he will do anything to save your soul. De tal manera que él haría hasta lo imposible por salvar tu alma. To keep you from going to hell. Para guardarte para que no vayas al infierno. Because God created you in his image. Porque Dios te creó a su imagen y semejanza. He wants you to be like him. Y él quiere que usted sea como él. He wants you to talk like him. Él quiere que usted hable como él. He wants you to act like him. Él quiere que usted actúe como él. And only God can make you that way. Y solamente Dios te puede hacer de esa manera. Created in the image of God. Fuiste creado en la imagen de Dios. So what went wrong? Así es que, ¿qué fue lo que pasó? The Bible tells us over into the book of Genesis. La Biblia nos dice en el libro de Génesis. But Adam had children after his likeness. Que Adán procreó, tuvo hijos a su imagen. You see, men would try to tell us today. Los hombres tratan de decirnos hoy. That God is the father of all the human race. Que Dios es el padre de toda la raza humana. But God is not the father of the entire human race. Pero Dios no es el padre de toda la raza humana. God was only the father of Adam. Dios es el padre solamente de Adán. Adam sinned and rejected God. Adán pecó y rechazó a Dios. And now men today are the sons of Adam. Y hoy los hombres son los hijos de Adán. Not the son of God. No los hijos de Dios. You can only become a son of God. Usted puede llegar a ser hijo de Dios tan solo. When you are born again. Al nacer de nuevo. That's the reason Jesus said. Por eso Jesús dijo. That's the reason Jesus said ye must be born again. Por eso Jesucristo dijo, vos es necesario nacer otra vez. It's because every one of you here. Es porque cada uno de los que están aquí. Every one of you by television. Cada uno de los televidentes. Unless you are born again. Si solamente si naces de nuevo. You are a child of Adam. Eres un hijo de Adán. You are a son of Adam. Eres un hijo de Adán. With all of its anger. Con todo su odio. With all of its wrath. Con toda su ira. With all of its fierceness. Con todos sus temores. With all of its sin. Con todo su pecado. With all of its wickedness. Con toda su maldad. But I'm here to tell you today. Pero estoy aquí para decirle hoy. You can slip those bonds. Que usted puede deshacerse de esas ligaduras. You can throw off those chains. Usted puede echar a un lado esos grillos. You can become a new man. Y ser un nuevo hombre. You can become a new person. Puede ser una nueva persona. Jesus said it. Jesucristo lo dijo. You can be born again. Usted puede nacer de nuevo. If you will come to me, I will give you life. Si vienes a mí, yo te daré vida.
piensen sobre eso con mucho cuidado. If your attention has just been drawn someplace else, look at me. Si su atención ha sido llevada a otro sitio, atiéndame, atiéndame. Think about what I'm telling you. Piense sobre lo que le estoy diciendo. God breathed into man. Dios sopló en el hombre. Man became a living soul. El soplo de vida y el hombre fue alma viviente. That means you will live forever. Eso quiere decir que usted vivirá para siempre. I want you to think of that. Quiero que piensen sobre eso. A million years from tonight. Un millón de años de esta noche. A billion years from today. 100 millones de años de hoy. You will still be alive. Todavía usted vivirá. You say, well, I don't understand that, usted, Brother Swagger. Yo no entiendo eso, hermano Swagger. Men die. Los hombres mueren. Yes, the flesh dies. Sí, esta carne muere. It goes back to the dust from whence it came. Y vuelve al polvo de donde vino. But that's not the real you. Pero ese no es el usted real y verdadero. You see, the real Jimmy Swagger is not what you look at. El verdadero Jimmy Swagger no es lo que usted mira. This Jimmy Swagger is getting gray. Este Jimmy Swagger se está poniendo canoso. The skin is getting wrinkled. La piel se está arrugando. The Apostle Paul said, I perish by the day. El apóstol Pablo dijo que moría con cada día que pasaba. But there is an inward man. Pero hay un hombre interior. That perishes not. Que nunca perecerá. It is eternal. Es eterno. It will live forever. Y vivirá para siempre. And forever. Y para siempre. And forever. Y para siempre. I want you to understand this. Yo quiero que entiendan esto. Because it is so important. Porque es muy importante. You are not just here to live a few years and die and it's all over. Usted no está aquí solamente para existir unos cuantos años, morir y todo termina. You will live forever. Usted vivirá para siempre. You will never die. Jamás morirás. The body will die. El cuerpo morirá. But the soul and the spirit will live forever. Pero el alma y el espíritu vivirán para siempre. Whether in heaven or hell. Ya sea en el cielo o en el infierno. Whether lost or saved. Ya sea perdido o salvo. Whether with Satan or God. Con Satanás o con Dios. That's the reason Jesus said. Esa es la razón por la cual Jesús dijo. What shall a man give in exchange for his soul? ¿Qué dará el hombre en recompensa por su alma? You were created by God to have fellowship with God. Fuiste creados por Dios para tener comunión con Dios. I want you to think of that. Quiero que piensen sobre eso. You were created by God to have fellowship with God. Fuiste creado por Dios para tener comunión con Dios. How can one do that? ¿Cómo puede uno hacer eso? How can a poor, frail mortal have fellowship with deity? ¿Cómo puede un ser mortal, débil y frágil tener relación con Dios? Within yourself, you cannot do it. Dentro de sí mismo no puedes hacerlo. You can join every church in town. Usted puede hacerse miembro de todas las iglesias en la ciudad. You can become so religious. Y ser tan religioso. But that will not give you fellowship with God. Pero eso no te dará comunión con Dios. Over television just the other day, a través de la televisión el otro día, I saw a monk that was interviewed. Yo vi a uno que fue entrevistado. He had lived alone for many years. Que había vivido por muchos años solo. He would get up at 4 o'clock every morning. Un monje que se levantaba a las 4 de la mañana. And he would spend an hour on his knees. Y pasaba una hora sobre sus rodillas. He lived a very Spartan life. Él vivía una vida como un ermitaño. He ate no pleasant food. Él no comía comidas agradables. He slept on hard boards. Dormía en una cama de madera dura. He said, this will make me religious. Y él decía, esto me hará a mí religioso. But I heard him say this. Pero lo escuché decir lo siguiente. He said, I've been doing it for 15 years. Y él dijo, lo he estado haciendo por 15 años. And I don't even know if there is a God. Y yo no sé ni siquiera si existe un Dios. I've never felt God. Nunca lo he sentido. I get on my knees. Doblo mis rodillas. But I can't reach God. Pero no puedo alcanzar a Dios. I do all of these things. Hago todas estas cosas. But I can't reach God. Pero yo no puedo alcanzar a Dios. I'm religious. Soy religioso. But I don't know if there is a God. Pero yo no sé si existe un Dios. I couldn't help it. I wept when I heard it. Yo me puse a llorar cuando lo oí. Because you cannot reach God that way. Porque usted no puede llegar a Dios de esa forma. Do you understand? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Man within himself cannot reach God. Dentro de sí mismo el hombre no puede alcanzar a Dios. There is only one door to God. Hay una sola puerta hacia Dios. There is only one way to God. Hay un solo camino hacia Dios. And that is Jesus Christ. Y ese camino es Jesucristo.
Jesus Christ. Jesucristo. Jesus Christ. Jesucristo. Jesus Christ. Jesucristo. Jesus Christ. Jesucristo. He said, I am the door. Él dijo, yo soy la puerta. No man cometh to the Father. Nadie viene al Padre. But by me. Si no es por mí. Can you feel that, Honduras? ¿Puedes sentir eso, Honduras? No man. Ninguno, nadie. Jimmy Swaggart can't do it. Jimmy Swaggart no te puede llevar al Padre. The priest can't do it. El sacerdote tampoco. The preacher can't do it. El pastor tampoco. The pope can't do el it. El papa tampoco. But Jesus opened up the way. Pero Jesucristo es el camino. Jesus opened up the way. Jesucristo es el camino. Jesus opened up the way. Jesús es el camino. Oh, I hope you can feel this tonight. Ojalá que puedan sentir lo que estoy diciendo esta noche. Through Jesus Christ. Es a través de Jesucristo. You can have fellowship with God. Que usted puede tener comunión con Dios. You act like Brother Swaggart that you know what you're talking about. Usted dice, hermano Swaggart, parece que usted sabe lo que usted está diciendo. Yes, I do. Sí, yo sé lo que estoy diciendo. For I have had fellowship with him all day long. Porque yo tuve comunión con él todo el día. I have talked to him all day. He estado hablando con él todo este día. I have felt his presence. Y he sentido su presencia. He walks with me. Él camina conmigo. He talks with me. Él habla conmigo. He lives with me. Él vive dentro de mí. And he'll walk with you. Él caminará contigo. He'll live with you. Él vivirá contigo. If you will go through Jesus Christ. Si tú vas a través de la persona de Jesús. Created to have fellowship with God. Fuimos creados para tener comunión con Dios. But man fell. Pero el hombre cayó. The fall of man was so terrible. La caída del hombre fue una cosa tan horrenda. I want you to think about it for a moment. Y quiero que piensen sobre eso por un momento. Most of you know the story. La mayoría de ustedes conocen esta historia. Many of you watching me by television would say. Muchos de los televidentes me dirán. Do you really believe that story about the apple, Brother Swagger? ¿Cree usted esa historia sobre la fruta prohibida, hermano Swagger? I don't know if it was an apple or not, but I believe what God said. Yo no sé si fue una manzana o lo que fuera, pero creo lo que dice Dios en su palabra. You see, it was not really the forbidden fruit that caused the fall. No fue realmente la fruta prohibida la que produjo la caída del hombre. It was rebellion that caused it. Fue realmente la rebelión. Disobedience that caused it. Fue la desobediencia la que fue la causa. It was man that said, I'll go my own way. Fue el hombre que dijo, yo haré lo que me dé la gana. And God had told him, if you do it, you will die. Y Dios me dijo, si lo haces, de cierto morirás. What did God mean? ¿Qué quiso decir Dios? You will die. Morirás. Because Adam and Eve did not fall over dead. Porque Adán y Eva no cayeron muertos al desobedecer. They did not fall over dead. No cayeron muertos. But they did die. Pero sí murieron. They died spiritually. Murieron espiritualmente. And spiritual death means separation from God. Y la muerte espiritual significa separación de Dios. To be separated from God. Estar separado de Dios. That's what hell is going to be like. Eso es lo que el infierno será. Separated from God forever. Separado de Dios para siempre. Never knowing his touch. Sin conocer el toque de Dios. Never knowing his love. Sin conocer el amor de Dios. You see, even some of you by television. Aún algunos de los televidentes. You may say, I don't care for God. Dirán, yo, a mí no me interesa Dios. I don't believe there is a God. No creo que exista Dios. But still you are influenced by God. Pero todavía Dios influye sobre tu persona. Whether you know it or not, you're touched by God. Aunque lo sepas o no, Dios te toca cada día. He sustains you. Él te sostiene. He touches you. Él te toca. He helps you. Él te ayuda. You may curse his name, but he strengthens you. Aún puedes maldecir su nombre, pero él te sigue bendiciendo. But if you die lost, pero si mueres perdido, you will be separated from him forever and forever. Estarás separado de él para siempre y para siempre. Never to know his love. Y nunca conocerás su amor. Never to know that touch. Nunca conocerás ese toque amante. And man fell. El hombre cayó. And when man fell, that started all of the suffering and pain in this world today. Y cuando el hombre cayó, eso comenzó toda la aflicción y el sufrimiento que hay en el mundo hoy día. I want you to hear that. Quiero que escuchen eso. Some of you may say, well, God's the cause of all the pain and suffering. Alguno dirá que Dios es la causa de todo el sufrimiento y toda la angustia que hay en el mundo. No, God is not the cause of it.
Oh, mis queridos, Dios no es el causante de la aflicción que hay en el mundo. They tell me some 300 million people a week watch this telecast. Me dicen que unos 300 millones miran este programa de televisión. Many of you may have suffered pain. Quizás muchos de ustedes han sufrido dolor. But God is not the cause of it. Pero Dios no es el causante de ese dolor. You see, when man sinned, cuando el hombre pecó, a long, long time ago, hace mucho, mucho tiempo, man changed lords. El hombre cambió de maestros, de señores. The Lord of this world today is no longer God. El Señor de este mundo ya no es Dios. It's no longer Jehovah. Ya no es Jehová. It's not Jesus Christ. Ya no es Jesucristo. Satan is the God of this world. Satanás es el Dios de este mundo. And he steals and kills and destroys. Y él roba, mata y destruye. It is Satan that is the cause of all the famine in the world. Satanás es el causante del hambre en el mundo. It is Satan that's the cause of all the disease in the world. Satanás es el causante de toda enfermedad en el mundo. It is Satan that's the cause of your loneliness and your grief. Es Satanás el que ha causado el dolor y el sufrimiento en usted. It is Satan that's the cause of all the wars and rumors of war. Satanás es el causante de todas las guerras y los rumores de guerras. It is not God. No es Dios. Satan is the cause of it. Satanás es el causante. That's the reason this world is in a mess today. Por eso este mundo se encuentra en una condición caótica. Because man is away from God. Porque el hombre está alejado de Dios. Man is in a state of rebellion. El hombre está en un estado de rebelión contra Dios. Man has fallen. El hombre ha caído. This world does not know God. Este mundo no conoce a Dios. But I want to step aside for a moment. Pero quiero hacerme a un lado por un momento. This is not in my message. Esto no está en mi mensaje. But I'm going to say it anyway. Pero lo voy a decir de todos modos. Satan's days are numbered. Los días de Satanás están nombrados. Hell's days are numbered. Los días del infierno están numerados. God's about to change things. Dios está por cambiar las cosas. Jesus Christ is coming back. Jesucristo vendrá pronto. Jesus is coming back. Jesucristo viene pronto. Jesus is coming back. Jesucristo viene pronto. He's going to take control. Él va a tomar el control. He's going to take authority. Él va a tomar autoridad. For the earth is the Lord. Porque la tierra es del Señor. And the fullness thereof. Y toda su plenitud. It doesn't belong to Satan. No pertenece a Satanás. It belongs to God. Pertenece a Dios. And he's coming back. Y él viene otra vez. To claim rightful ownership. Para reclamar sus derechos de propiedad. Give the Lord a hand of praise. Den un gran aplauso de alabanza al Señor. When man sinned so very long ago, cuando el hombre pecó ya hace mucho tiempo, because of that sin, he was driven from the presence of God. Debido a ese pecado, el hombre fue echado de la presencia de Dios. And let me tell you this. Déjeme decirles esto. Sin is the cause of your problem. El pecado es la causa de tu problema. Sin is the reason for your difficulty. El pecado es la causa de tus dificultades. Every person in this stadium tonight. Cada persona en este estadio esta noche. Every one of you by television. Cada uno de los televidentes. It is sin that separates man from God. El pecado es el que separa al hombre de Dios. It is man's sin. Es el pecado del hombre que lo separa. Because when man sinned, there was a curse that came upon him. Porque cuando el hombre pecó, vino una maldición sobre él. God told Adam and Eve, "You have destroyed everything." Dios le dijo a Adán y Eva, ustedes han destruido todo. You have changed gods. Ustedes han cambiado de Dios. Satan is now your lord. Ahora Satanás es tu señor. And now everything you touch is cursed. Y todo lo que tocas será maldito. The very ground is cursed. La tierra ha sido maldecida. The fruit of your womb is cursed. El fruto del vientre de las mujeres será maldecido. And I want you to listen to me. Y quiero que me escuche. Thousands of you in this stadium this evening. Miles aquí en este estadio esta tarde. Millions for television. Millones a través de la televisión. You say, Brother Swaggart, it's so hard to make a living. Dicen, hermano Swaggart, es tan difícil ganarse uno la vida. It's so hard to put food on the table. Es tan difícil traer alimentos a la casa. It's so hard to make a living for my family. Es tan difícil poder ganarme la vida y a sostener a mi familia. In every city that I go in for a crusade, en cada ciudad que yo visito para una cruzada, I will walk up and down the streets in prayer.
Camino por las calles en oración. I will spend hours in prayer. Y paso largas horas en oración. And as I walk on the streets among the people, y al caminar por la calle entre la gente, I will say, God, let me feel their pain. Yo le digo, Señor, ayúdame a sentir el dolor que ellos sienten. Let me feel their disappointment. Ayúdame a sentir el sufrimiento de ellos. Let me feel their hurt. Y a sentir sus disilusiones y sus dolor. Let me sense the loneliness. A sentir la soledad que ellos sienten. Let me sense the despair. A sentir la angustia. I know for many of you it's not easy. Yo sé que para muchos de ustedes no es fácil. Many of you, it's hard. Para muchos es muy difícil. Many of you, but television, it's hard. Para muchos de los televidentes es difícil. But that's because of what happened so long ago. Pero eso es por aquello que sucedió hace tanto tiempo. You say, but Brother Swaggart, I'm not responsible. Y dicen, hermano Swaggart, yo no soy responsable. It is not my fault that what happened so long ago. Lo que ocurrió hace tanto tiempo no es mi culpa. Why should I suffer? ¿Por qué debo yo sufrir las consecuencias? Why should I hurt? ¿Por qué debo yo de sufrir dolor? Why should I have to pay for something I don't even understand? ¿Por qué tengo yo que pagar por algo que yo ni entiendo? Because life is that way. Porque así es la vida, mi querido. Sin not only hurts the one that perpetrates it. El pecado no solamente causa daño a aquel que lo hace. But it hurts the innocent victims as well. Pero hace daño también a las víctimas inocentes. The little baby that's born with AIDS. Los bebitos que nacen con SIDA. The little baby that's born mentally unbalanced. Y que nacen con problemas mentales. But that's soon to change. Pero eso pronto cambiará. Because Jesus Christ defeated the powers of darkness. Porque Jesucristo derrotó los poderes de las tinieblas. Let's give the Lord Jesus Christ a hand of praise. Demos un aplauso al Señor Jesucristo. Demos un aplauso. All right, now listen very carefully to me. Ahora escúchenme con mucha atención. Let's pray one more time. Vamos a orar una vez más. Heavenly Father, we love you. Padre Celestial, te amamos. And I'm asking that thy spirit would touch every one of these people. Yo te pido que tu Espíritu Santo toque a cada una de estas personas. That not one child will be hurt. Que ni un solo niño sufra ninguna lesión. Not one adult will be hurt. Ningún adulto sufra ninguna lesión. And that thy spirit would move upon every man, woman, boy, and girl. Y que tu Espíritu se mueva sobre cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niño. I ask in the holy name of Jesus. Lo pido en el Santo nombre de Jesús. That you would give us thy presence and thy spirit. Que nos des tu presencia y tu espíritu. We ask it in the name of the Lord. Y lo pedimos en el nombre del Señor. And everyone said amen and amen. Todos dicen amén y amén. Now I want you to look at me very quietly. Ahora quiero que me presten su atención, por favor. I want every one of you to watch me. Quiero please. Que todos atiendan. Miren al hermano Suárez. When man lost his soul. Cuando el hombre perdió su alma. There was no alternative for God except to send man to hell. No había otra alternativa de parte de Dios que enviarlo al infierno. Now I want you to listen to me carefully. Ahora quiero que me atiendan con mucho cuidado. Some of you may say, do you really believe there is a hell? Algunos dirán, ¿cree usted que hay un infierno? I believe it because the Bible says there is a hell. Yo lo creo porque la Biblia dice que hay un infierno. There is an eternal hell. Hay un infierno eterno. And for men that rebel against God, they must be consigned to hell. Y para los hombres que desobedecen a Dios serán enviados al infierno. And I do not say that with gladness of heart. Y no digo eso con gozo. I say it with sadness. Lo digo con tristeza. I say it with sorrow. Lo digo con lamento. Because most of the people in the world today are going to hell. Porque la mayoría de los hombres en el mundo van al infierno. Jesus said, "Broad is the gate that leadeth to destruction." Jesucristo dijo, "Ancho es el camino que lleva a la destrucción." And many there be that go in thereat. Y muchos son los que van por él. Narrow is the way that leads to life. Pero angosto es el camino que lleva a la vida. And few there be that find it. Y pocos son los que lo hallan. I was watching television the other day. Yo estaba viendo la televisión el otro día.
And I heard a Baptist preacher give his testimony. Y escuché a un pastor bautista dar su testimonio. He sat there with tears in his eyes. Sentado ahí con lágrimas en sus ojos. And he said, I was once a modernist. Y dijo, en una ocasión yo era un predicador modernista. I didn't believe the Bible was the word of God. Yo no creía que la Biblia era la palabra de Dios. I didn't believe there was a place called hell. Yo no creía que existía un lugar llamado infierno. He said he did not believe Jesus was the very Son of God. Él dijo que no creía que Jesucristo era el verdadero hijo de Dios. And he went on to tell this. Y siguió diciendo lo siguiente. He was down in his basement working. Él estaba en el sótano de su casa trabajando. And he suffered a heart attack. Y sufrió un ataque al corazón. He knew he was dying. Sabía que se estaba muriendo. Just this moment, some of you could suffer the same thing. En este momento, alguno de ustedes podrá sufrir lo mismo. We have no promise of tomorrow. No tenemos promesa de mañana. He knew he was dying. Él sabía que se estaba muriendo. The paramedics came and put him in the ambulance. Los médicos vinieron y lo pusieron, lo llevaron en la ambulancia, los enfermeros. And in that ambulance, that Baptist preacher died. Y en esa ambulancia, ese pastor bautista murió. He said he saw his soul and spirit leave his body. Dice que él vio su alma y espíritu abandonar su cuerpo. His soul and spirit went to hell. Su alma y espíritu fueron al infierno. He walked down that long corridor. Y él fue caminando por aquel laberinto. He said he saw the flames of fire. Y dice que él vio las llamas de fuego. He heard the screaming million. Escuchó el grito de los millones. He knew he was eternally lost. Sabía que estaba eternamente perdido. And he started to cry, oh God. Y él comenzó a clamar, oh Dios. Have mercy on my soul. Ten misericordia de mi alma. Don't let me die lost. No permitas que yo muera en una condición perdida. And all of a sudden, y de pronto, Jesus Christ was standing by his side. Jesucristo estaba a su lado. He looked up at him. Él lo miró. And it was the greatest, most beautiful sight he had ever witnessed. Y fue el cuadro más hermoso que él haya visto en su vida. He grabbed the master's hand. Él tomó la mano del maestro. And Jesus said, I'm bringing you back. Y Jesucristo le dijo, te estoy trayendo de nuevo. And he's the only one that can save. Y él es el único que puede salvar. There is no other savior. No hay ningún otro salvador. Jesus is the savior. Jesús es el salvador. There is no other savior. No hay otro salvador. I saw him sit in front of that television set. Y a ese pastor en la televisión. He said, ladies and gentlemen, I'm no longer a modernist preacher. Y él dijo, damas y caballeros, ya no soy un pastor modernista. I believe Jesus is the very Son of God. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. I believe that there is a hell. Creo que hay un infierno. I believe in the Bible. Creo en la Biblia. What are you trying to tell me? ¿Qué trata de decirme, Jimmy Swagger? I'm trying to tell you tonight the lost soul cannot find God without Jesus. Trato de decirle que el alma perdida no puede hallar a Dios sin Jesús. And if you die lost without God, y si mueres perdido sin Dios, you will go to hell forever and forever. Irás al infierno para siempre y para siempre. But you don't have to do that. Pero no tienes que hacer eso. But you do not have to do that. No tienes que hacer eso. Because 2,000 years ago, porque hace 2,000 años, God sent his only son. Dios envió a su hijo unigénito. God reached down to this old sin-cursed world. Dios descendió a este mundo maldecido. God said, I want to save you. Y Dios dijo, quiero salvarte a ti. I want to save you. Quiero salvarte a ti. I want to save you. Quiero salvarte a ti. I want to save you. Quiero salvarte a ti. I want to save the whole world. Quiero salvar al mundo entero. I want to save the whole world. Quiero salvar al mundo entero. That he would give heaven's best. Él dio lo mejor del cielo. His only begotten Son, Hijo unigénito. When Jesus came, cuando Cristo vino, he bled and suffered and died on Calvary. Él sufrió, se desangró y murió en el Calvario. That you may be saved, para que usted pudiese ser salvo. That you may find God, para que usted encontrara a Dios. That you may be brought back to God, para que usted fuese traído nuevamente a Dios. That you won't have to go to hell, para que no tenga que ir al infierno. You won't have to be lost, no tiene que estar perdido. Because God gave his only begotten Son, porque Dios dio a su Hijo unigénito. That whosoever believeth in him, para que todo aquel que en él crea, should not perish, no se pierda. Glory to God. Gloria a Dios. I want to tell the whole world. Quiero decírselo al mundo entero. I believe. Yo creo. I believe. Yo creo.
Jesus is God. Creo que Jesucristo es Dios. I believe he died for Jimmy Swaggart. Creo que él murió por Jimmy Swaggart. I believe he died for you. Creo que él murió por usted. I believe. Yo creo. I believe it. Yo lo creo. I believe it. Yo lo creo. Say it tonight. Dígalo esta noche. I believe it. Yo lo creo. Say it again. Dígalo otra vez. I believe it. Say it again. Dígalo otra vez. I believe. Yo lo creo. That God sent his son. Que Dios envió a su hijo. That whosoever believeth in him. Para que todo aquel que en él crea. Should not perish. No se pierda. But have everlasting. Mas tenga vida eterna. Hallelujah. Aleluya. But give me 5 more minutes. Dame 5 minutos más. And I want you to pay very careful attention, please. Y quiero que presten atención. The other night, God gave me a dream. La otra noche, Dios me dio un sueño. I saw heaven. Yo vi el cielo. I not only saw heaven, but I went there. No solamente tuve una visión del cielo, pero yo fui ahí. In my dream, I went there. En mi sueño yo fui allí. Francis was with me. Mi esposa Francis estaba conmigo. Others were with me. Otros me acompañaban. And he let me look at that beautiful place. Y él me permitió ver ese bello y hermoso lugar. It was so beautiful that words could never describe. Era tan bello que no tengo el vocabulario para describirlo. And this is what the Bible says. Y eso es lo que dice la Biblia. He said, "If you serve God, dice que si servimos a Dios, you can't even begin to imagine. Usted no puede comenzar ni siquiera a imaginarse the things that He has prepared for you. Las cosas que él ha preparado para usted. And then they told me, 'You've got to go.' Y después me dijeron que tienes que ir. There was a lady there that died a little later. Había una señora ahí que había muerto después. And I was showing her the place called heaven. Yo le estaba mostrando el lugar llamado cielo. And I told her that you will stay. Y yo le dije a ella, usted se quedará. We will go. Pero yo me tengo que regresar. But we will be back soon. Pero nosotros volveremos. But here's what I want to tell you. Pero esto es lo que quiero decirles. I didn't want to leave. Yo no quería irme. I have never felt anything like that. Nunca había sentido nada como eso. There was such a peace with God. Había una paz tan hermosa allí con Dios. I did not want to leave. Que yo no quería irme de allí. When I told her goodbye, y yo le dije a ella adiós. I didn't want to come back to this earth. Yo no quería regresar a esta tierra. With all of its pain and suffering. Con todo su dolor y sufrimiento. And as I walked away, y cuando yo me fui caminando, I took one last look at it in my dream. Nuevamente en mi visión y mi sueño yo volví a mirar el cielo. But I'm telling you this. Pero les estoy diciendo esto. By the grace of God, I plan to go back. Por la gracia de Dios yo planeo regresar allá. And you can go there too. Y usted puede ir allí conmigo. And you can go there too. Y usted también. And you can go there too. Usted también. Jesus Christ, Jesucristo, paid the price. Pagó el precio. That whosoever believeth in him, para que todo aquel que en él cree, should not perish, no se pierda, but have everlasting life, tenga la vida eterna. He has made a way. Él es el camino. It's your choice. Tuya es la elección. The door is wide. La puerta está abierta de par en par. Would you bow your heads, please? Inclina usted su cabeza, por favor. Would you bow your heads, please, all over the stadium? Sus rostros, por favor, en todo el estadio. Dear Heavenly Father, amante Padre Celestial, we love you so much. Te amamos tanto. We pray these simple, halting words we have said. Oramos, Señor, que estas palabras que hemos hablado will bring eternal life to these people. Traigan vida eterna a estas personas. I would ask that your Spirit pido que tu espíritu would move greatly in every heart. Se mueva grandemente en cada corazón. I'm praying that not one unsaved soul in the stadium will be lost. Te pido, Señor, que ni una sola alma que no es salva se vaya esta noche en condición perdida. Not one will go to hell. Que ni una sola se vaya al infierno. But all will find Jesus. Pero que todos se encuentren a Jesucristo. And I ask it in the name of the Master. Y lo suplico en el nombre de nuestro Maestro.
Your heads are bowed, your eyes are closed. Sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. All the thousands that are up in the stands tonight. Los miles que están en las graderías. I want to ask you. Quiero preguntarte. How much is your soul worth? ¿Qué valor tiene tu alma? What is the worth of your soul? ¿Cuál es el valor de tu alma? Have you made Jesus your Savior? ¿Has aceptado a Jesucristo como tu Salvador? How many in this stadium would slip up your hand? ¿Cuántos en este estadio levantarán su mano? Brother Swaggart, I'm not living right. Y dicen, hermano Swaggart, yo no vivo una vida buena. Would you pray for me? ¿Orará usted por mí? Slip up your hands, please. Levante su mano, por favor. All over the stadium. En todo el estadio y aquí. Please, please pray for me. Digan, por favor, ore por mí. I need prayer. Necesito oración. I'm not living right. No estoy sirviendo a Dios. Now I want everyone in the stadium, please, ahora, to stand. Quiero que todos los que están en el estadio se formen de pie. Everyone standing. Todos de pie, por favor. Todos de pie. The team is going to sing it. There is room at the cross for you. El conjunto va a cantar. Hay lugar en la cruz para ti. And I'm going to ask every one of you in the stands that raised your hand. Y voy a pedir a todos aquellos en las graderías que levantaron sus manos. I want you to come down the ramps. Voy a pedirles que bajen por las rampas. And I want you to stand around this crowd. Y se paren alrededor de esta multitud. You might ask the question. Usted se preguntará. Why do I have to come? ¿Por qué tengo que venir? You really don't have to. Realmente no tiene que venir. He can save you where you are. Él te puede salvar allí donde estás. But when you step out, pero cuando usted da un paso de fe, you are telling the whole world, usted está diciendo al mundo entero, I'm not ashamed of Jesus Christ. Yo no me avergüenzo del Señor Jesucristo. So I want you to come. Así es que quiero que pase. Everyone that raised their hands, todos los que levantaron su mano, come on right now. Pasen ahora mismo. There's room at the cross. Yes, there's room at the cross for you. Oh, millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Sing it again, Thomas. The cross on which Jesus died. The cross upon which Jesus died. Is a shepherd in which we can hide. Step on out right now. At the cross for you. Oh, millions
short time, they're still coming. Jesus Christ can save you wherever you are. Gracias a Dios que Jesucristo te puede salvar donde quiera que estés. I want all of you standing around back and front to look at me, please. Quiero que todos los que están parados aquí al frente y atrás. I want you to pay careful attention to what I'm about to y say. Y a los lados, presten atención, por favor, a lo que voy a decir. God loves you so very much. Dios te ama grandemente. That means every one of you. Eso significa cada uno de ustedes. You are precious in His sight. Son preciosos ante los ojos del Señor. Now don't allow your thoughts to wander. Ahora no dejen que sus pensamientos o su mente vaya divagando. Pay careful attention, please, atienda, to what I'm saying. Presten atención a lo que voy a decir. At this moment, if you need salvation, He will save you. En este momento, si necesitas salvación, Él te salvará. Because He loves you. Porque Él te ama. Now I'm going to pray the sinner's prayer. Voy a orar la oración del pecador. I have prayed with millions. La he orado con millones. And now I'm going to pray with you. Y ahora lo voy a hacer con usted. And I want you to believe God with me. Y quiero que crean a Dios conmigo. You, but television as well. Los televidentes también. As the thousands are here. Hay miles aquí. In beautiful Honduras. En esta bella ciudad de Tegucigalpa. He is where you are as well. Él está también allí donde tú estás. And would you bow your heads, please? Inclinen su rostro, por favor. Close your eyes. Cierre sus ojos. And let us pray. Y oremos. I want you to sing it out loud with me. Quiero que lo repitan en voz alta conmigo. Believe it with all of your heart. Créalo con todo su corazón. And let us pray. Oremos. Dear God in heaven. Amante Dios que estás en los cielos. I come to you. Vengo a ti. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Say it out loud with us, please. Repítanlo en voz alta, fuertemente, por favor. I'm sorry for my sins. Lamento mis muchos pecados. And the life that I've lived. Y la vida que he vivido. Please forgive me. Por favor, perdóname. Wash me with your precious blood. Lávame con tu sangre preciosa. From all unrighteousness. De toda injusticia. You have said in your holy word. Has dicho en tu santa palabra. Romans chapter 10. Romanos capítulo 10. If we confess with our mouth. Si confesamos con nuestra boca. The Lord Jesus. Al Señor Jesús. Al Señor Jesús. And believe in our heart. Y creemos en nuestro corazón. That God raised him from the dead. Que Dios te levantó de los muertos. Que Dios te levantó de los muertos. We shall be saved. Seremos salvos. Seremos salvos. According to your word. De acuerdo a tu palabra. De acuerdo a tu palabra. With my mouth. Con mi boca. Con mi boca. I confess. Yo confieso. The Lord Jesus. Al Señor Jesús. Al Señor Jesús. In my heart. En mi corazón. En mi corazón. I believe. Yo creo. Yo creo. That God raised Jesus from the dead. Que Dios levantó a Jesús de los muertos. And He is alive. Y Él vive. Y Él vive. This very moment. En este momento. En este momento. I accept Jesus Christ. Yo acepto a Jesucristo. As my personal Savior. Como mi Salvador personal. Como mi Salvador personal. And according to His word. Y de acuerdo a su palabra. Y de acuerdo a su palabra. He has heard me. Él me ha escuchado. Él me ha escuchado. He has cleansed me. Él me ha limpiado. Él me ha limpiado. He has washed me. Él me ha lavado. Él me ha lavado.
I am saved. Yo soy salvo. Yo soy salvo. I am saved. Yo soy salvo. I am saved. Yo soy salvo. Praise the Lord. Gloria al Señor. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.